El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado instrucciones a funcionarios para que... Un saludo a todos, buenos días. Desde acá estamos aún confrontando problemas con el audio, pero nada, estamos en el aire para iniciar el mundo al instante. Buenos días a todos, a lo largo y ancho de América Latina. Desde aquí hoy, lunes 13 de mayo del 2019, vamos a pasarle revista a lo que acontece en América y el mundo. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe. En República Dominicana, vaguada, arropa por completo una gran parte de la isla. Daremos algunas informaciones y titulares al instante, próximamente. Adelante. Bien, quiero de entrada agradecer a los compañeros que ya dicen presente en la plataforma. En esta mañana... Vamos a dar la gracia a Ángela, la felicidad, Maricefa Reyes, buenos días. Buenos días, Milenita, Altagracia Ruiz, Ana Hilda Vargas, buenos días. Paula Delgado Martínez, buenos días también a Soraya Almanzar, Maricefa Reyes, Máximo Padilla, Bacalao con Papas, buenos días, Yubelquis Castillo, Gisela Sánchez, Ángel Grullón. Buenos días a todos. Gracias, gracias. A lo largo y ancho de América, buenos días a los compañeros que nos siguen esta mañana. Los principales titulares de hoy en el mundo, de este lunes 13 de mayo del 2019, falleció Héctor Olivares, el diputado argentino que fue atacado en las inmediaciones del Congreso. Moscú espera que visita de Pompeo a Rusia sirva para estabilizar relaciones. Otras informaciones, dos explosiones sin víctimas marcan la jornada electoral en el sur de Filipinas. Fiscalía reabre la investigación contra Assange por presunta violación. Mike Pompeo se reunirá con Vladimir Putin en su visita a Rusia. Accidente de tránsito dejó 9 muertos y 36 heridos en el norte del Ecuador. Sismo deja daños materiales en la frontera entre Costa Rica y Panamá. Demócratas mueven fichas para presidenciales de 2020 sin tener claro cómo enfrentarán a Donald Trump. Exalcaldesa de Lima confesó recibir fondos de Odebrecht y OACS para su campaña. Pasó en Perú. 14 policías heridos tras enfrentarse a pobladores que buscaban linchar a un asesino. En Nueva York, deliveries denuncian multas ilegales y decomisos de bicicletas por el New York Police Department. Anuncian un lunes lluvioso en la Gran Manzana. Policía encuentra cuerpo flotando en el río Harlem. Hombre robó 7 bancos en 2007, sale de prisión y roba 2 más. En menos de una semana. Gobernador de Nueva York firma ley que aumenta el número de zonas escolares vigiladas por cámaras. En Rusia, los titulares de Moscú, Suecia reabre el caso contra Assange por un delito de violación.
Arabia Saudita y dos petroleros han sido gravemente afectados tras un acto de sabotaje frente a las costas de el acuerdo del siglo de Trump podría reconocer la soberanía israelí sobre los asentamientos de Cisjordania. Las fuerzas que ha desplegado Estados Unidos en Oriente Medio. Una ONG denuncia que los koalas ya están funcionalmente extintos. En Venezuela, Guaidó insta a la Unión Europea a ampliar sanciones contra el régimen de Maduro. La fortuna encontrada en allanamiento realizado en mansión de Samarc López en Punta Cana, República Dominicana, sorprende a gente de adentro y gente de afuera. Federales acompañaron a la DNCD en Dominicana en el allanamiento realizado ayer. Cabello se distanció de Maduro y tomó el mando de la persecución contra diputados. Los titulares internacionales de este lado. Adelante, doctor Balcácer. En Punta Cana, República Dominicana, allanamiento a dos villas de funcionarios venezolanos. Ahí intervino la Agencia Antinarcótica Dominicana y agentes federales de los Estados Unidos. Leonel Fernández se reúne con más de 100 ex generales de la Policía Nacional. Muchos de esos con un prontuario criminal por asesinato, narcotráfico e impedimento de entrada a territorio norteamericano. Junta Central Electoral debe dar marcha atrás al privilegiar inconstitucionalmente a 6 provincias en el arrastre electoral, en franca violación a la ley. Vaguada en la República Dominicana provoca lluvias en todo el territorio nacional. Siguen los actos políticos en pro de la reelección de Danilo Medina Sánchez. Recursos económicos para esas actividades políticas proceden del Estado Dominicano. Expulsan de las filas de la Policía Nacional a un mayor de esa institución por haber violado a una menor de 14 años en la dotación policial donde ella había acudido para denunciar acoso sexual de un civil. Junta Central Electoral Dominicana no está en capacidad para dirigir certamen electoral. No tiene calidad para contar votos. Esas son fueron las expresiones del consultor jurídico del Partido Revolucionario Moderno, al cual descalifica a ese organismo. Estados Unidos quitará visa a quienes se vean envueltos en soborno en la República Dominicana. Informaciones, daremos el detalle y la comentaremos a la vez. Adelante, Bolívar. Esas son las noticias en el mundo local e internacional. En el día de ayer se realizó un allanamiento en una residencia de la República Dominicana. Y en la misma, el Departamento de Estado de Estados Unidos presuntamente habría enviado a personeros del gobierno para que allanaran junto con la DNCD de la República Dominicana la residencia de este hombre, que se dice fue el que habría armado todo el tinglado para que la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, llegara en un avión de matrícula turca, pero saliendo desde Rusia a Venezuela y de Venezuela a Punta Cana, y que nosotros habíamos denunciado. Aunque después el periodista Saúl Pimentel desmintió la información bajo el alegato de que había sido una información que había recibido su periódico. Pero eso no fue más que una dilatoria
en el tiempo para desviar lo que estaba aconteciendo en Dominicana. De todas formas, la nota dice que el ex vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, estaría usando a República Dominicana como punto de encuentro para lavado de activos y droga. En marzo, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formuló cargos criminales a Samar López y al vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, por violar la ley de designación de jefes internacionales del narcotráfico al utilizar aviones privados suministrados por empresas establecidas en Estados Unidos. Las autoridades federales citaron como ejemplo un vuelo de Rusia a Venezuela el 23 de febrero del 2019. La DNCD allanó la residencia y, de acuerdo a la primera información que nosotros dimos a conocer ayer y que ya hoy los periódicos del mundo comienzan a hacerse eco, incluyendo la agencia EFE, dice que según vecinos, la vivienda estaba ocupada por la familia de Samark López, a quien la justicia de Estados Unidos busca por violación de la ley antinarcóticos. Vecinos de una exclusiva zona de playa de Cap Cana, República Dominicana, dijeron que fueron testigos de un allanamiento de la policía a una lujosa casa de recreo ocupada por la familia del empresario venezolano Samark López Bello, acusado de cargos criminales en Estados Unidos. Hay gentes de distintos cuerpos de la policía con armas largas y pasamontañas y perros, dijo una vecina del lugar. Según la fuente que pidió no ser identificada, en esa vivienda estaba alojada desde hace varios meses la esposa y dos hijos de López. Al empresario se le conoce en la zona. Agregó porque visitaba a su familia con cierta frecuencia. El general Ney Aldrin Bautista, director de la Policía Nacional de República Dominicana, dijo que se trata de una investigación en curso, razón por la cual no puede brindar detalles. Sin embargo, seguimos la exploración y aunque presentamos fotos luego en la noche, ya eso de las 11 acá en Eco News Agency, dábamos esta información: miles de dólares, euros, relojes costosos y joyas preciosas, 25 mil dólares y 18 mil euros en efectivo, 3 vehículos todoterreno, documentos y otras evidencias. Esto hallaron tras allanar la mansión del presunto testaferro del ex vicepresidente de Venezuela, Samark López, en Punta Cana, República Dominicana, este domingo. En el operativo, de acuerdo al informe que tenemos, participaron federales de alto rango de Estados Unidos, los que en las últimas horas han puesto sus ojos en la isla caribeña, la República Dominicana, la que, según se alega, es uno de los puntos claves del narcotráfico venezolano manejado por el llamado Cartel de los Soles, el que podría tener tentáculos en República Dominicana. Ustedes recordarán que hace días o meses hemos venido hablándoles de que la República Dominicana es un hervedero de grillo y que en los últimos tiempos hemos visto cómo entra droga, entra delincuente, entran avionetas, entran lanchas, droga en Moca, droga en Baní, droga en Azua, droga en Samaná, droga en Puerto Plata, y no hay nadie de nivel preso sobre ese caso. Hay miles y miles de documentos que dan fe de la cantidad de droga que está entrando al país y cómo se ha ido manejando Colombia, Venezuela, República Dominicana, el mundo. El Cartel de los Soles, que es el que manejan los militares con Padrino López y Diosdado Cabello en Venezuela, por su condición de militares, han sido responsables de la corrupción del narcotráfico desde los cuarteles en muchos países de América Latina. De ahí que Venezuela pasa a ser un antro de peligro, y también la República Dominicana, que se ha prestado
las autoridades dominicanas, en su mayoría, se han prestado para hacer diabluras en nombre de una democracia en la cual ellos no creen, porque la democracia de ellos es la democracia del bolsillo. El gobierno mantiene silencio. Al estar comprada la prensa, pues el dominicano no se entera de nada de lo que está pasando allá. Están así que hoy usted sale a buscar la información del allanamiento y es nimia la noticia que aparece. Sin embargo, nosotros estamos presentando fotografías no solamente del allanamiento, sino de lo que encontraron las autoridades. Y a lo interno de los estamentos de nivel de investigación de la República, de los Estados Unidos, incluyendo los estamentos jurídicos de Nueva York, que es donde caen casi todos esos casos, apuntalan a la República Dominicana como un país gobernado por comunistas. Eso indica que si hay un problema en Venezuela finalmente y sacan a Maduro por la buena o por la mala, la segunda barrera en la línea sería la República Dominicana. La República Dominicana, que se ha prestado para hacer juegos sucios, ocupa el tercer lugar entre los países con capos internacionales, donde todo se maneja en la República Dominicana. Primero México, le sigue Colombia y luego la República Dominicana. Esos documentos vamos nosotros a irlo aflojando en esta semana para que ustedes vean cuál ha sido la estrategia que se ha seguido con relación a la República Dominicana. Ya el gobierno de Estados Unidos ha suprimido un total de 70% de los visados que se daban a los dominicanos como una forma de presionar en esa parte. Ahora, en el día de ayer, el consulado, la embajada estadounidense en Dominicana, dice que suspendería visado a quienes oferten sobornos para modificar la Constitución. Se recuerda que en los hemiciclos hay varios ex narcotraficantes dominicanos, algunos incluso que cumplieron condena en los Estados Unidos y hoy son diputados dominicanos. Varios. Entonces, todo esto se presta para ese juego sucio que se viene dando y que va a perjudicar cada vez más a la República Dominicana. De ahí todo este berenjenal que está armando Danilo Medina, el PLD. Inclusive hoy se habla de que hay gran expectativa por la reunión de esta noche del Comité Político del PLD, que no es más que una ergástula para destruir a los dominicanos. Y lo acabamos de ver con la demostración infantil que acaba de asumir la Junta Central Electoral cuando violenta la Constitución, divide el país entre los de arriba y los de abajo, entre los ricos y los pobres, y convierte el futuro dominicano en un guiñapo. ¿Por qué? Porque le da 5 ciudades que son mayoritarias en el voto al PLD, le garantiza, sin haber elecciones, ya le garantizó 5 senadores y 5 diputados. Pero también la Junta Central Electoral favoreció a un general político para la Junta de Elecciones. Ustedes recordarán que hace par de meses le dije cómo venía el historial de este general. Luego presenté documentos de él en la plataforma. Entonces, primero nos pusieron al general hace par de meses, eso se olvidó. Luego vino el lío con el PRD de Guido y este muchacho Vargas Maldonado, eso se olvidó. Y se aprovechan un fin de semana donde la gente está en bebentina y en juca y en diabluras y cuelan el asunto de las 5 ciudades
Y luego, aprovechan todo lo que hay para crear un pandemonium y que también eso se olvide. Recuérdese que el presidente de la Junta Central Electoral es afín al PLD. Recuérdese que los hijos del presidente de la Junta Electoral son nombrados por el gobierno del PLD. En tal sentido, las elecciones a un año de la misma están ganadas ya sin haber ido a las urnas por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué sabe? Que tiene que quedarse por las buenas o por las malas. De lo contrario, todos sus miembros serán prisioneros, no del país, sino de estamentos internacionales, entiéndase Estados Unidos de América. Y podrían caer en cárceles de extrema seguridad. Y a eso es que le teme Danilo Medina, que se coquetea con el gobierno de Estados Unidos, pero en el fondo es un mercader que lo que persigue y busca es dinero. Y por eso vemos el nepotismo dentro de su gobierno, favoreciendo solamente a su gente y a sus familiares más cercanos. Noticias. Adelante, doctor Balcácer. Perfecto. Interesante exposición que tú haces. Pero hay que puntualizar aún más la situación de la parte este de la isla de Santo Domingo, entiéndase, desde San Pedro de Macorís hasta Punta Cana, que es lo último que queda por allí, en la provincia de Altagracia e Higüey. Todo eso es una zona completamente controlada por personas que vienen del exterior y se han hecho dueños de todo ese territorio. Pero personas muy involucrada a actividades ilícitas, no solamente nacionales, sino de carácter internacionales, porque la mayor parte de las operaciones que hace la policía internacional, entiéndase la Interpol, la mayor parte de esas incursiones es en el este del país que la hacen. Antes era la zona sur, y recuérdense que esta provincia del sur lejano es Barahona, Azuaba, y el mismo Cardenal están frente a Colombia, a territorio colombiano y a territorio venezolano, por aquí por la parte caribeña. En lancha rápida de 2 horas y media, 3 horas, de Santo Domingo se puede llegar a Colombia, colombiano llegar acá. Esa es la realidad y nosotros hemos superado en gran medida eso porque hay una supervigilancia por parte de la Armada, tanto dominicana como también de los guardacostas norteamericanos, que están por esa zona. Vigilancia en todo ese territorio. Ahora, lo de la parte este es muy preocupante, porque para nadie es un secreto que estos capos venezolanos se han establecido ahí y desde ahí han hecho un sinnúmero de diablura que perjudica en gran medida la credibilidad de la República Dominicana como una nación que represente seguridad en el hemisferio latinoamericano, en el hemisferio americano. Las autoridades dominicanas se han descuidado y de ahí entonces la intervención de los federales norteamericanos conjuntamente con la agencia antinarcótica en operaciones ya para detectar cuál es
el motivo de la presencia de tanto delincuente en esta región. Yo quiero concluir diciendo que estamos viviendo un momento de mucha dificultad en República Dominicana, porque se ha perdido el interés en el mantenimiento del orden institucional y parece que esto va a la deriva. Va a la deriva ahora mismo el consultor jurídico del principal partido de oposición en República Dominicana, como lo es el Partido Revolucionario Moderno, dice que no hay condiciones para elecciones libres y soberanas en vista de la barrabasada jurídica cometida por ese organismo rector electoral, donde viola la propia ley de partido político, favoreciendo a unas 6 provincias para el arrastre y otras 26 no. Entonces, eso crea y ya dificultades. Además, la ambición de medida del presidente de querer imponerse en una nueva reelección, eso ha creado dificultades hasta en su propia organización política y en todo el litoral que tiene que ver con el proceso eleccionario. Parece que estamos en un momento de mucha dificultad en República Dominicana, porque el nepotismo, la ambición desmedida de quítate tú para ponerme yo, de primero lo mío, bueno, el desorden. Aquí todos estos funcionarios están brindados, y sus hijos también, y sus parientes más cercanos también, mientras que este pueblo vive un estado de miseria y de calamidades. Quieren un espejismo, montarle de un llamado 7% de grandes beneficios a través del Producto Interno Bruto y de que ya vamos rumbo al desarrollo y que aquí hay una clase media ya determinante, cuando todo lo contrario. No es así como quiere vendérsele al mundo y principalmente a las Américas. La República Dominicana atraviesa situaciones muy difíciles, que de la continuidad en el poder del Partido de la Liberación Dominicana, eso podría acarrear incluyendo una guerra hasta civil. Y eso ya lo han dicho otros analistas y cientistas de la política que han analizado a fondo esta problemática que afecta ya los intereses de los más pobres, de los más desheredados de fortuna y de una clase media que tiende a desaparecer. Y eso lo saben los Estados Unidos, porque República Dominicana se encaja dentro del eje del llamado socialismo siglo XXI, que está en franco fracaso en toda América. Y así lo pudimos observar en El Salvador, y así se pudo observar también en la hermana República del Ecuador y otros que han caído, como el caso del Brasil y los mismos argentinos y uruguayos. Ya parece que hay otros vientos que soplan, pero todavía en Dominicana los que manejan las cosas del Estado se empecinan en mantener ese modelo, como se empecinan los venezolanos con Maduro a la cabeza y el Évora en Bolivia los sandinistas en Nicaragua, pero de que está en declive ya ese modelo del socialismo siglo XXI por el descrédito en que han caído, precisamente por haberse envuelto en asuntos del narcotráfico, de tráfico de influencia, de soborno y de todo ese tipo de diablura de carácter eminentemente corruptor. Es lo que ha dado pie a que América se levante y se escuche ya el grito de libertad y de restablecer de nuevo la democracia en todo este hemisferio. Adelante, Bolívar. ¿Cómo acabar el hambre en el mundo? Poro, rey de los persas, descubrió cómo terminar de una vez con este mal. Donde un pobre muera de hambre dentro de nuestros muros, tomaré por cada pobre un rico. Y en la prisión también él morirá de hambre.
Nadie murió de hambre en aquel país, y los ricos no tuvieron que pasar hambre con los pobres, sino repartir algo de su abundancia. Bueno, vamos ahora al resumen de Washington. Boaza. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictó privativa de libertad este viernes contra el vicepresidente de la Asamblea Nacional. El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, según el máximo tribunal del país oficialista, es señalado de la presunta comisión flagrante de delitos de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y odio continuado, previstos y sancionados en el Código Penal. Desde el Palacio de Justicia en Caracas, las abogadas de Edgar Zambrano manifestaron que al diputado se le está violando su legítimo derecho a la defensa. No entendemos cómo el diputado Zambrano fue presentado a medianoche cuando el tribunal decía que no tenía despacho. No nos han informado aún a dónde fue trasladado junto a las otras personas. De tal manera que aquí se están violando sistemáticamente los derechos al debido proceso y al derecho a la defensa. En ese contexto, Soleil Zambrano, hija del diputado, exigió saber el paradero de su padre. Voz de América conversó con el jefe de despacho del presidente encargado de Venezuela. La presencia del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en las calles de ese país sirve de instrumento de medición de aceptación. Al menos es una de las herramientas de su equipo y más de su jefe de despacho, Rafael Rojas Saavedra. Pero cuando tú sales y acompañas las giras del presidente por el interior del país, cuando vas a alguna actividad en Caracas con el presidente, te das cuenta que la popularidad cada día es mayor, que la gente está ávida de un cambio. Rojas Saavedra se encuentra en Estados Unidos para sostener reuniones con representantes de la diáspora de su país y ya fue llamado por Guaidó a regresar a su patria. El estratega afirma que la persecución contra la dirigencia del Parlamento de Venezuela obedece a un plan de amedrentamiento para generar temor y desesperanza. El secretario de Estado Mike Pompeo viajará a Rusia la próxima semana para sostener conversaciones con el presidente Vladimir Putin en medio de disputas entre los dos países sobre Venezuela y otros asuntos. El martes, Pompeo se reunirá con el canciller ruso Sergei Lavrov en Sochi, un destino turístico en el Mar Negro, y serán las conversaciones frente a frente de mayor nivel entre los antiguos enemigos de la Guerra Fría desde que se publicó el informe del fiscal especial Robert Mueller. Al cierre, el número de migrantes, principalmente centroamericanos, que fueron detenidos en México durante abril, aumentó 79% en comparación con el mismo mes del año pasado, informaron las autoridades. Bien, quiero agradecer la presencia de los compañeros que siguen sumándose al grupo. Vamos a ver, vamos a subir un poquito para entrar en materia. Vamos a ver, wow. Tenemos aquí a Bacalao con Papa, Nailda Vargas, buenos días maestro, Yubelki Castillo, Ángel Grullón, Milenita Altagracia Ruiz, buenos días. Gisela Sánchez, buenos días. Bacalao con Papa, buenos días, maestro. Estoy en Mao pasando unas vacaciones. Regreso el domingo. Disfrútala, campeón. Máximo Padilla, maestro, saludo desde New Jersey. Suerte, gracias, Padilla. Sobeida Roque, gracias por estar ahí. Alejandro Lizardo, gracias, campeón. Buenos días, Arturo Alonso. Paula Delgado Martínez, ya escucho. Buen día, señor Balcácer, y para todos. José Tono Paniagua, Tono, gracias por acompañarnos. Héctor Domínguez, gracias al querido amigo Héctor Domínguez que está por Japón. Él es el cónsul en el Japón, gran amigo de larga data, desde que yo era director en Teleuniverso. Un gran, gran amigo y un ser humano fuera de serie. Gracias, Héctor, por venir a la plataforma. Es la primera vez que veo a Héctor en el grupo. Soraya Almanzar, gracias. Eduardo Marte, campeón, gracias. Luis Díaz, saludos maestros, buenos días, colegas. Ya se habrán enterado los allanamientos este fin de semana, simultáneamente en dos villas en el complejo Cap Canan, recién construido. Las villas, dicen, son propiedades a Marc López Bello. Ramiro Guzmán, buenos días. Charlie Tavares, Miguel Rodríguez, gracias. Gracias a Víctor Sport. Gracias, Víctor, por estar ahí. Dice Víctor, señor Bolívar, fuerte abrazo, bendiciones. Cuando te sea posible, necesito hablar contigo. Sí, te llamaré, Víctor. Ricardo Santana Peña. Ricardo, qué bueno sentirte ahí. Ricardo es un prominente periodista
de Santiago, una de las plumas más brillantes y un hombre serio, de la poca cosa buena en el periodismo que quedan en Santiago y en el país. Gracias, Ricardo, por venir a la plataforma. Dulce Milagros Bencosme, gracias. Teresa López, muy buenos días. A Dulce Milagro, a Mari Polanco, Adela de la Cruz, Bacalao con Papa, dice, yo soy testigo de la necesidad del pueblo, con sueldos de miseria, 10 mil pesos, que son el equivalente a $160 mensuales, los cuales no alcanzan ni para comer. Alberto Guzmán, gracias, buenos días. Alberto sigue fajado con Televictoria. Gisela Sánchez, ¿qué pasó? No hay sonido. Bacalao con Papas, un fuerte abrazo. Bien, vamos a ver. Noticias. En el día de hoy se reúne, de acuerdo a lo que establece la prensa, el comité político del Partido de Ladrones Dominicanos. Dice la nota que emana de la prensa de allá que el comité político del Partido de la Liberación Dominicana ha sido convocado para este lunes a las 7 de la noche en el Salón Profesor Juan Bosch de la oficina presidencial de esa entidad ubicada en la zona universitaria de la capital. Reinaldo Pared Pérez, secretario general del PLD, informó que todos los integrantes de ese órgano fueron formalmente invitados al encuentro con el mismo. El PLD inicia su ruta para elegir a sus candidatos a cargo que terciarán en los comicios del próximo año 2020. Las expectativas giran en torno al tema de una eventual reforma constitucional que permitiría al presidente Danilo Medina repostularse. En la reunión del Comité Central del PLD de abril último, el partido oficialista decidió presentar a todos sus precandidatos el 26 de junio y fueron recogidas firmas de miembros del Comité Central para otorgar poderes al Comité Político para que decida sobre el 20% de las candidaturas reservadas a la dirección del partido, según la ley de partidos. Pared Pérez adelantó que será el CC el que fijará la posición institucional sobre la resolución de la Junta Central Electoral, que eliminó el arrastre en 26 provincias y lo permite en 6 para los comicios del 20. La última palabra la tiene el Comité Político, por lo que vamos a esperar por su posición, dijo. El comité político, los dueños del país, los verdugos del país, los asesinos del país, los pordioseros del país, la fábrica de delincuencia del país, el comité político, el mayor antro de bandidos en la historia de Hispanoamérica y los que perfeccionaron la maldad, la intriga, la gula y los peores dirigentes que país alguno haya podido parir. Cuando usted mira las fotos de todos los miembros del PLD, de ese comité político, se da cuenta que está ante una guarida de pillos, de verdaderos delincuentes con cuello blanco que se han hecho de la plata del pueblo, pero que carecen de todo tipo de formación cerebral, porque lo que llevan es moco en la cabeza. Son gente que tienen todo, pero no tienen paz. Se han quedado con todo el dinero del pueblo, pero no tienen tranquilidad. Son odiados por una sociedad que al mismo tiempo le lanza loa buscando migajas, migajas podridas. Un pueblo que no tiene futuro, que no tiene sueños, que no tiene una idea de hacia dónde va. Un pueblo que no lee, un pueblo que no investiga. Un pueblo que está en una chercha 24/7, un pueblo en el cual ya no se puede creer, porque hay una guerra de todos contra todos. Un pueblo que mira cómo se le divide el país y se queda dormido en una pesadilla que ya lleva 20 y pico de años.
una oposición que le va mejor abajo que arriba, por eso no hacen ningún tipo de esfuerzo, porque la oposición la integran cuatro bandidos, que la encabeza otro bandido peor que todos los bandidos, que es Hipólito Mejía, que le hace el juego a los más malos, atento a lo que es un payaso consumado. Entonces el país no puede avanzar con este tipo de liderato que tenemos. Un país sin oposición, un país sin criterio, un país sin gobierno, un narcoestado, un estado fallido y un presidente ambicioso que depuso todos sus llamados conocimientos bochistas para ponerlo al servicio del mal, al servicio de los peores intereses de la nación. Con un ejército totalmente dividido y acechando a militares serios porque le molesta la seriedad de algunos uniformes, de algunos generales que no han querido mancharse y que han preferido quedarse en la miseria total para no ser parte de ese cartel de alto rango de la República Dominicana, politizados, corrompidos y acomodados a costa de los laureles y a costa del kepis y su bota. Militares sin formación, que no te pueden sostener un diálogo de nada, que no saben lo que está pasando en el mundo porque para ellos lo único que importa son sus queridas, sus amantes militares y la plata que puedan conseguir por la vía que sea. Un país que no tiene un liderato en las iglesias, que salimos de un López Rodríguez prepotente, altanero, hipócrita, farsante, para meternos a un obispo que dobla a López Rodríguez, que es Osoria, un hombre mentiroso, sin principios, un inmoral de marca mayor, que usa el nombre de Dios para buscar rendirle culto a Mamón, el dios del dinero. Y lo vimos hace unos días. Escogió una serie de sacerdotes que lo usó como conejilla de indias. Y después que habló todas las sandeces que habló en el sermón de las siete palabras, quiere adjudicarle a la prensa, a la poca prensa dominicana, porque allá no hay prensa, los errores que cometió para luego ir como un gatito faldero a hacerle pleitesías al presidente Danilo Medina. Un país que la prensa ha sido maniatada desde el propio palacio en la persona de Rodríguez de Marchena, una publicitaria dentro del gobierno que nadie sabe el ingreso y el egreso de ese departamento que dirige Rodríguez de Marchena, pagando incluso páginas que desde el 2012 no han movido una sola tecla y aparecen con miles de dinero, de pesos, pagándosele. Y nadie sabe cuál es el destino de esas páginas, ni cuál es el destino de esa plata, porque son páginas estáticas. O pagando periodistas en Nueva York para que salgan a buscar a otros periodistas y le cuenten a Santo Domingo lo que hacemos. Los tres o cuatro periodistas que quedamos prácticamente independientes aquí, porque el 90% de los periodistas de Nueva York también están asalariados por el palacio. Y peor aún, los jefes de redacciones de los medios recibiendo dinero de un paquete de babosos periodistas de Nueva York. Hay uno, para poner un ejemplo, con 15 logotipos. 15 logotipos lo meten en una mesa en cualquier evento de prensa y solamente uno está funcionando de esos micrófonos, porque él representa a todo el mundo y al final no es más que un mercader también, que vive subiéndole el ego a empresarios para luego irlo a timar. Entonces, un país no puede crecer en esa tesitura, que está podrido desde los pies a la cabeza, que está podrido desde Samaná hasta Higüey, de punta a punta. De punta a punta. Entonces no podemos pensar que el país puede crecer
en las manos de un PLD que ya satura. Y los dirigentes y simpatizantes que estén por debajo del nivel de las corbatas no pueden pensar que el PLD le va a dar oportunidades, porque esa es una empresa de un grupo de pillos que se metieron a políticos para seguir amasando fortunas. Gente que no se sabe dónde estaba en los años 70. Gente que no se sabe dónde estaba en los años 80. Gente que no se sabe dónde estuvo en el 65. Y hoy son los amos, dueños y señores del país, sin importarle la sangre que le costó a la patria. La llamada mal democracia que destruyó Hipólito Mejía y Jorge Blanco. Entonces, fue ahí con el PRD que comenzó este despelote que tenemos y que complementaron Danilo Medina y Leonel Fernández. Leonel, que anda como termocefálico, que un día dice una cosa y otro día hace otra, que hay un jodido lío, que han invitado a unas cenas con Leonel Fernández y la van suspendiendo y la van suspendiendo, y hay miles de pesos ya que se le han otorgado a dirigentes del grupo de Leonel del PLD, que no dicen dónde anda esa plata, ¿eh? No dan un informe. Si Leonel no va a hacer la jodida cena con los PLDistas y le han cobrado un paquete de cuarto, un paquete de gente, devuelvan los cheles, no se los lleven. Eso es en Nueva York que está pasando y lo tienen callado. Y creen que uno no sabe todo lo que se mueve aquí. Y Leonel sabe lo que está pasando en Nueva York como lo sabe Danilo. Entonces, el país tiene que entender que si no toman al toro por los cuernos, lo que pasó con el PRI de México le va a quedar chiquito a los dominicanos. Que si el PRI duró 60 años en el poder, esa camada de bandidos del PLD que usan a las bases del PLD, que se olvidaron de los principios de Bosch, que se olvidaron de los estatutos primarios del PLD, esa camada de delincuentes que encabeza Danilo Medina va a durar 100 años. Porque a ellos no le importa el país, a ellos no le importa la miseria, a ellos no le importa el dolor, a ellos no le importa la juventud, a ellos no le importan los ancianos, a ellos no le importa la salud, la educación. A ellos lo que le importa es el dinero. Y ahí es que estamos jodidos con unos políticos de mierda que lo único que tienen es pupú en el cerebro. Y su rostro de por sí es una letrina que camina. Adelante, doctor. No, solamente estoy identificado con tu comentario. Quisiera que tú le comunicara a la comunidad nacional e internacional qué fue lo que pasó con la plataforma, porque vi ahí por los medios de internet que tú habías manifestado que trataban como de sabotear el sistema. ¿Qué fue lo que pasó? Nada, eso siempre ha sido así desde que yo comencé a trabajar en Martillo y Clavo. Pues yo en los años que tengo de periodismo, mi meta siempre fue un periodismo abierto y documentado. Ha sido mi norte 40 y pico de años en el periodismo y no voy a variar bajo ningún concepto. Prefiero seguir como estoy. Por eso tengo tan pocos amigos. Mis amigos no llegan a 7. Y desde que comencé a trabajar el periodismo, desde allá, ha venido siempre ese ataque divisor y alguna gente pues no entiende eso. En este caso, pues, como ya estamos lacerando interés en gran parte de América, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, ahí tengo una investigación de un caso que se está dando en Chile de corrupción en estamentos del gobierno de Chile y entornos. Entonces, tratan de romper a como dé lugar la plataforma, de meterle virus. No es la primera vez que yo he hecho esa denuncia, pero ahora sí llegaron hasta el folder de documentos. Lo que sucede es que yo no tengo documentos en mi computadora, yo no uso documentos en mis computadoras. Todos mis documentos están salvados y están fuera de ruta. Incluso el hosting con el que yo trabajo está fuera de Estados Unidos, no está ni siquiera acá, está por el Medio Oriente. Para evitar precisamente eso, pero parece que yo dejé algo abierto, fruto del agotamiento, y por ahí se metieron. No lograron penetrar
a la computadora, al sistema completo, pero llegaron a una computadora madre. Y esto produjo que la computadora automáticamente se cerrara, se bloqueara, se laqueara, esa es la palabra. Y se bloqueó de una manera tal que ni los passwords alternativos míos pude colocarlo, porque ella no dio forma, no hubo manera. Pasamos un par de días en eso y no hubo forma de romperla, entonces hubo que reformatear esa máquina. Aquí participaron varios amigos, tanto dentro como fuera, vía remota, y logramos salvar la computadora como tal, una computadora bien preparada. Tuvimos que cambiar todo, pero en cierta medida también nos convino. Solamente perdimos una gran cantidad de fotografías que teníamos en el disco C. Mayormente eran fotos de las Amazonas y de los gladiadores, pero ahí no habían documentos. Yo no suelo dejar documentos de trabajo. Todo viene a raíz de la denuncia que hicimos y el rastreo al avión este de Turquía, que salió de Turquía a Rusia, Rusia a Venezuela, Venezuela a República Dominicana, República Dominicana a Turquía, y donde denunciábamos, en coordinación con Jaime Bailey, que fue quien nos pasó la primera noticia, y luego nosotros seguimos el proceso, denunciaba que Cira Flores, la esposa de Nicolás Maduro, aunque él lo desmintió también, habría caído en la República Dominicana. Comenzó el ataque en la República Dominicana, se usó a Venezuela, de acuerdo al informe que me dieron los muchachos, y gente de Rusia también participaron, o sea, tenía tres frentes sobre el equipo mío, y eso produjo que se cayera y no había manera de poder salir, por lo menos en esa computadora. Finalmente, el fin de semana se logró restablecer todo, y lo que hicimos fue poner una triple seguridad y marcar todo a través de las redes y las fuentes matrices por encima de la nuestra, cuestión de que haya tres o cuatro anillos antes de que se entre. Pero eso es normal. Ya yo había tenido un primer ataque por una discusión que sostuve con Hugo Chávez cuando comenzaba Twitter. Tú me dices, yo te digo, tú me dices, yo te digo. Y a lo último que llegué fue a enviarle al presidente Hugo Chávez, después de esa acalorada discusión. Y luego mantuvimos comunicaciones por internet fluida cuando él podía. Luego yo le mandé a Chávez, después de la discusión que sostuve con él, le envié un juego de los discursos presidenciales del presidente Balaguer en un CD o en varios CD. Se lo mandé con el pastor Ricardo Reyes, que era una especie de asesor cristiano de Hugo Chávez, y lo mandaba a buscar a Venezuela y hablaban, porque Ricardo es muy, muy capaz, además tiene un gran escritor y un conocedor de la Biblia y de los problemas de América Latina. Entonces, con Ricardo le envié al presidente Chávez esos discursos del presidente Balaguer. Luego de eso, de esas polémicas, pues yo he estado enfrentando a Daniel, he estado enfrentando a Evo, a Danilo, pues ni hablar, a Lionel, y todo esto crea un pandemonio. Recuérdate que esta gente tiene mucho dinero, están usando recursos. La República Dominicana tiene hackers de primer orden, hay que reconocerlo. Se han perfeccionado en hacer daño los hackers dominicanos, y por eso ustedes ven el asunto de los teléfonos, el asunto de las comunicaciones. La mayoría de moteles y hoteles tienen cámaras que la manejan a distancia, remoto. Entonces, lo que pasó es parte también de la batalla. La carrera que yo asumí es una carrera de peligro, lo saben ustedes como familia, lo sabes tú, lo sabe mamá, lo sabe papá, lo saben mis hermanos. Entonces, el que tenga miedo en esta carrera, que se compre un gato prieto. Al menos yo no voy a variar mi forma mientras tenga un hálito de vida y el Señor me dé salud y discernimiento. Cada vez que yo hago una denuncia, la hago amparada en documentos. Yo no me abalanzo a dar una noticia por darla. Tiene que estar documentada. Es lo que le he dicho a los indios de la Amazonía cuando lo he entrenado para la radio comunitaria, a los muchachos del Perú, a los muchachos de Guatemala, de Colombia, de México. Es lo que le he planteado a mi último bebé, que es Televictoria. Se lo he dicho a Alberto Guzmán, se lo he dicho a los compañeros que él ha seleccionado. Credibilidad,
responsabilidad e independencia. Solamente así se puede hacer una comunicación fluida y creíble. Para mí vale mucho la palabra credibilidad, por eso me aparté de todos. Yo no voy a rueda de prensa, yo no voy a comelona, yo no voy a beventina, yo no le hago coro a nadie. Yo voy a las conferencias mías y en el bultico, en el maletincito que llevo, y eso lo aprendí de Facundo Cabral, ahí yo llevo agua, llevo 2 botellitas de vinos, llevo mis sándwiches para comer. Yo no como en ningún sitio, yo no bebo agua de ningún sitio donde voy. Yo no voy a rueda de prensa porque yo no tengo que ir. Los chismosos van a la rueda de prensa. Con que ellos suban los audios y los videos me basta, para usar una palabra del Coco Cabrera. Entonces, eso no, cuando quiero darme unos tragos, me lo doy en mi casa, en mi oficina, en mi cuarto, solo. Cuando quiero ir a una fiesta, pues voy a otros países. Cuando quiero oír música, la escucho en mi casa. Yo tengo todas mis herramientas. Bueno, estoy preparado para vivir solo y me preparé para vivir solo. Vivir en abundancia y vivir en miseria, porque yo conozco los 3 golpes. Sé lo que es la miseria, sé lo que es vivir cómodamente y sé lo que es vivir en abundancia. Lo único que a mí me preocupa es que el Señor me ayude a no cambiar mi forma de ser, a que yo no cambie de ser como soy. Después no me interesan premios, pergaminos, regalos, nada de esa vaina me llena a mí los ojos. Nada me llena los ojos. Yo fui casi pastor y dejé las iglesias por una acción que vi en un viaje que di a uno de los países de América Latina con pastores. Y cuando venía del país ese donde fui, a Nueva York, le di a uno de los pastores en el avión: el Cristo que ustedes predican no es el Cristo que yo ando buscando. El Cristo de ustedes es de dinero. El Cristo que yo ando buscando es dador de vida, que dio pan al hambriento, agua al sediento, esperanza al desesperanzado y que se dio a sí mismo en la cruz del Calvario. El Cristo que ustedes buscan es el Cristo del mamón. El Cristo que yo busco es el Cristo de Palapagüina, el que tenía un solo calzado, el que tenía una sola toga, una sola túnica de una sola pieza, el que pidió un burro prestado cuando se vio cansado para cruzar a Nazaret. Sin embargo, el Cristo, le decía yo a ese pastor, que ustedes predican, anda con buenos relojes, con buenos anillos, con buenos carros, con buenos trajes, con buenas corbatas, con buenos perfumes. Y el Cristo que yo persigo olía a mierda, porque no tenía tiempo ni siquiera para bañarse. Y tenía las montañas como iglesia. Entonces, yo me preparé y gracias le doy a Dios que me ha puesto en el camino a una serie de figuras que me han ayudado. Comenzando por mis maestros en Moca, desde Cúcuta, Doña Tana, Josefina Serrata, Patón, Pedro Almanzar, todos los maestros que por los que yo pasé, yo no tengo cómo pagarle. No tengo cómo pagarle lo que me enseñaron. No tengo cómo pagarle a mi abuelo, que fue que me formó, a mis padres, a ti, David. Si parte de mis conocimientos tengo hoy, te lo debo a ti. Porque cuando yo comenzaba a despuntar, ya tú tenías cientos de libros en el cuarto que dormíamos. Entonces, tengo que agradecerle al Señor que me puso gente como José Ben Cosme, cuando se formó Femo Clusó, al propio Miguel Cruz Tejada, que al final se desvió del camino. Tengo que agradecerle que él me llevó a Radio Glaray, a Gabino Núñez. Y después de esos muchachos de Moca, tengo que agradecerle a un Facundo Cabral, que es la pieza más emblemática en mi cerebro, con quien compartí, aprendí y viví todo lo que sé. Agradecerle a Freddy Veras Goico, que me dio todo el apoyo que necesité. A Joaquín Balaguer, que no solamente me facilitó su amistad, sino que me facilitó sus conocimientos y parte de sus libros, que yo podía hurgar en su biblioteca como hurgo en la cocina de mi madre cuando voy a Dominicana. Tengo que agradecerle a Jacobo Magluta, que me dio todo lo que yo pude haber aprendido en el mundo de la política y de la calle. A José Francisco Peña Gómez, a don Ulises Polanco no tengo cómo agradecerle, y a una serie de figuras en todos los órdenes. Aquí,
He logrado amigos, Anthony Ward, Víctor Morissette, Rafael Álvarez, Ramón Aníbal Ramos, Sierra. En fin, me preparé y aparte de eso, yo creé mi propia bibliografía. Yo tengo una biblioteca virtual que tiene más de 15,000 libros, pero también tengo una biblioteca audioteca que tiene casi 30,000 audiolibros, documentales, discursos. Yo dedico 15 horas diario a la lectura y al trabajo. Voy trabajando mis compromisos, que lo hago desde mi casa. Entonces me preparé. A mí nadie me hace mi página. A mí nadie me hace, me corta mis audios, mis videos. Nadie me prepara las cosas porque yo me preparé. Todo lo que ustedes ven, yo edifico y luego reparto. Fulano, mira, a esto en la federación. Ahora mismo, con la llegada tuya y la llegada de Adrián, yo he logrado lo que nadie ha logrado. Crear un equipo de familia que yo sé que no me van a traicionar. Porque el tiempo me ha demostrado que amigos son muy pocos. Amigos probados con limón y sal son muy pocos. Entonces yo logro mi hijo, después de muchos años distanciado, logro. Hemos ensamblado una amistad de verdadera estructura. Contigo ni hablar, entonces ahora me siento más cómodo. Puedo decirle a Adrián, mira, hay esto. Puedo decirte a ti, David, hay esto, pásame esto, pásame esto. Pero estoy preparado para lo que sea. Lo único que yo no hago es ensañarme contra nadie. Yo no ataco la vida privada de nadie. Cuando una figura es pública, el caso, le pongo un ejemplo vivo, Adriano Espaillat es una de las personas aquí que yo más he criticado. Sin embargo, yo critico al Adriano Espaillat, figura pública. Yo nunca he tocado la familia de Adriano, su esposa, sus hijos, sus hermanos, porque eso no son figuras públicas. Eso no tiene nada que ver con lo que haga Adriano como político. Incluso me he topado con él en velatorio, en actividades de las pocas que voy. Y nos hemos tratado de una manera muy diferente, ambos. Yo tuve un ejemplo tangible. Yo comencé en Queens, cuando yo vivía en Queens, en Nueva York. Comencé un ataque a Irán Monserrate, desmedido. Irán vino varias veces a mi casa. Vino con Juan Gómez y con Luis Gómez, que son dirigentes de demócratas de Queens. Y una vez a mí me llegó un rollo de fotografía, se usaba todavía la cámara con rollo, un rollo de fotografía y las fotos, con un ciclo de fotos a Irán Monserrate, saliendo y entrando de moteles de New Jersey. Y que me dio la información fue un agente del entorno de Irán. Y yo cogí la información y cuando fui a la oficina de la Queens, no me querían dejar pasar donde él. Y yo le dije a la secretaria, que era Yulisa Ferreras cuando eso, le dije, dígale a Irán que yo no vengo en son de pleito, que yo vengo en son de hablar con él un asunto privado que tiene que ver con su seguridad. Y así me dejaron entrar. Y Irán, cuando entré a su oficina, llamó a un abogado. Le dije, no, esto no es un asunto de abogado, esto es un asunto tuyo y mío personal. Y le dije, oye, hermano, tengo este rollo de fotos y tengo estas fotos. Y se la entregué. Le dije, esta parte es tu vida privada, yo no la toco. Pero cuando te vaya a un motel o te vaya a un hotel con algún cuerito, trata de no ir en tu vehículo porque tú tienes muchos enemigos, o que la mujer te espere en otro sitio o tú la recoges en otro sitio. Y yo nunca publiqué las informaciones. Y terminé peleado con Irán hasta el extremo que ahora, para las elecciones que hubo, él trató de juntarse conmigo. Y yo me negué a juntarme con él a través de Juan Gómez y de Luis Gómez, que en dos ocasiones me llamaron que él quería verme. Yo me negué a reunirme con Irán porque fue un capítulo que yo cerré, el de Nueva York, el de Queens. Entonces yo la vida privada no la ataco de nadie. No la ataco. De mí se puede decir cualquier vaina, que soy un atorrante, que soy un ácido, que soy un prepotente, que soy un altanero, que soy un tipo pesado. Pero todo lo que me critican, nunca, nunca en su vida se han sentado a tomarse una taza de café conmigo que dura 10 minutos. Por eso cuando alguien me dice, fulano acabó contigo en tal sitio, le dije, cuando te junte con él otra vez, pregúntale si alguna vez se ha sentado conmigo. Si te dice que no, entonces ahí mismo se descalifica. De mí puede hablar
Elías Barrera Corporán, porque Elías yo no lo miro como un funcionario del consulado. Elías es mi amigo, es mi hermano y me lo ha demostrado. De mí puede hablar Anthony Ward, es mi amigo, mi hermano y me lo ha demostrado. Víctor Morissette, mi amigo, mi hermano, me lo ha demostrado. Maricefa Reyes, Maricefa, en las buenas y en las malas ha estado conmigo. En las buenas y en las malas. Y así. Pero nada, trataron de meterse a la plataforma creyendo que me iban a quitar cosas. Y sin embargo, yo ayer, cuando retorno, les respondo con todo el andamiaje de la corrupción desde Venezuela a Dominicana. Y el gobierno lo sabe, así como sé yo que el DNI hace un informe diario de las cosas que se dicen en este programa y de las cosas que se publican en la plataforma. Así como yo sé que el 95% de la gente que me sigue tiene miedo de poner un like o de compartir esto. Quieren leer, quieren ver, quieren escuchar, pero no dan el paso al frente porque la gente se llenó de miedo y de cobardía pensando en sus familiares de afuera. Yo duré 12 años sin ir a la República Dominicana, sin ver a mis padres, sin ver a mis hermanos, sin ver a nadie. Fui 12 años después por 3 días. Y en vez de quedarme en Moca, me fui a otro sitio. Me fui a otro sitio. Para no quedarme en Moca. Porque cuando yo salí de Santo Domingo, en el año 1994, que le dije a don Ulises, tengo que irme. Don Ulises me llevó donde Balaguer. Balaguer me dijo, te vas porque hay un plan para matarte. Y yo le dije, no tengo visa, presidente. Y Balaguer me dijo, pero ¿tiene pasaporte? Sí, mandan a buscar el pasaporte a Moca. Y en 15 minutos después que llegó el pasaporte, la embajada giraba una visa de 10 años para mí. Salí en un vuelo charter de Puerto Plata. Cuando me monté en el avión que me llevó en un charter, en una ruta rarísima, era Puerto Plata, Costa Rica, Costa Rica, Venezuela, Venezuela, Miami, Miami, Nueva York. Para poder salir, porque Balaguer decía que no quería dejar rastro cuando yo salí por una denuncia que hice en Teleuniverso. Y cuando me monté en el avión, yo zapateé. Santo Domingo, nada me debes. Santo Domingo, nada te debo. Santo Domingo, estamos en paz. Duré mucho tiempo aquí para poder lograr la residencia, porque cuando se me venció la visa y quedé indocumentado. Vino una crisis en Radio Guado y Luis Alfredo Collado le dijo a los directivos de Radio Guado, yo tengo la pieza que puede sustituir al editor de noticias. Y yo caigo como editor de noticias porque ya estaba en el proceso del papeleo y tenía la carta con el número del caso mío. Y la señora McNamara de Radio Guado me dio entrada. Me dio entrada y yo fui uno de los editores más prominentes que ha dado Radio Guado en la historia. Ahí pude lograr compactar con amigos de primer orden. Y luego que me hice residente, me tomé mi tiempo para hacerme ciudadano de los Estados Unidos. Amo este país, adoro la ciudad de Nueva York, quiero a Nueva York como nadie la ha querido y me he preocupado por aprender su historia, su formación, su idiosincrasia. No me hace falta la República Dominicana porque apenas me quedan 4 o 5 familiares allá. Entonces, no, yo soy un hombre muy independiente. A mí ni mi papá, que es lo que yo más quiero, me puede bajar líneas. Yo no soy un periodista por encargo, sino por convicción. Yo no escribo para que me den 10 pesos, 100 pesos, 50 pesos. Yo no escribo por un mulo de pollo. Yo no escribo por una botella de vino o para pagar un cuarto rentado. No, no, no. Yo escribo cuando mi conciencia me dicta que debo escribir. Cuando estoy claro, firme y preciso de lo que quiero. Entonces, me da lo mismo. Si se quema la computadora, VIH. Si se quema la computadora, Anthony Ward. Si se quema la computadora, qué sé yo. Hay una cantidad enorme de gente que Fran Almonte, Ricardo Reyes, que puedo ir. Oye, me quema la computadora, regálame una. Pero toco madera. Yo tampoco pido. Porque yo sé lo que es comer huevo con arroz blanco y pan con agua. Pero también sé lo que es un buen London Broil. Entonces, pueden seguir tratando de entrar,
mientras más intenten penetrar, más duro le voy a dar. Más papeles voy a sacar. Más denuncia voy a hacer. Porque a la hora del none, quien se va al cementerio soy yo. Pero se va solo. Nadie va en mi caja. Que no quede duda de eso. Para que se sepa. Noticias. Diga, doctor. Coño. Excelente, boludo. Tenía que hacerte la pregunta para que desarrollara la vaina. Ok. Está en el aire. Bueno, yo reitero eso. Quería hacerte la pregunta para que tú desarrollara eso que tú acabas de plantearle a la comunidad internacional, que no están tratando con un improvisado, claro, sino con una persona completamente clara, precisa y con una convicción de lo que es el mundo y de lo que es la vida. Claro. Por eso me llena de satisfacción que tú hayas hecho ese planteamiento. Me siento muy, muy edificado y muy complacido. Así espero que los compañeros y amigos que nos escuchan también entiendan tu preocupación y entiendan tu noble sentimiento. Muchas gracias, Bolívar. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Bueno, hemos llegado al final. Ahí nos extendimos 10 minutos más, perdónenme. Pero había que aclarar cosas, ¿sí? Gracias por la pregunta, David. Dale la gracia, vamos a ver los últimos que han entrado. Maricefa Reyes. Maricefa... No, déjame ver. Un poquito más para arriba, antes de Maricefa. Wow, es que han entrado muchos de los compañeros. Déjame ver. Bueno, aquí estamos. Alberto Guzmán, Gisela Sánchez Ovalle, ¿qué pasó? No hay sonido, dijo. Bacalao con papa, un fuerte abrazo. Inés Sánchez, gracias por estar ahí. Buenos días. Alberto Guzmán, saludos amigos todos, bendiciones para esos selectos seguidores de este espacio informativo. Teresa López, ni le importa, solo llenar su bolsillo. Así es, Pilar Santos, gracias. Pedro Valles Pérez, gracias. Jay Bautista, gracias. Jay Bautista, buenos días, Superboli. En Salcedo declaran persona no grata a Ramfis Domínguez Trujillo. No la sabía esa, vamos a buscar esa información. El Macho Pereira, gracias por estar ahí. Pilar Pichardo, muy buenos días, mis queridos, y un fuerte abrazo, gracias. Luis Díaz. Maricefa Reyes, te guardamos en oración siempre. Ninguna arma forjará contra ti, forjada contra ti prosperará. Los ángeles asignados a tus cuidados están siempre contigo. Amén. Luis Díaz, así es, mi hermano. Estamos caminando un camino lleno de todas clases de inconvenientes, pero seguimos. No podemos claudicar ante los que desean que el pueblo no conozca la verdad. Así es, Luis. Maricefa Reyes, me basta. Este Darling Portes y Coco la adquirió. Perfecto, gracias por la aclaración. A propósito de Darling, no sé cómo estará por una denuncia que hice. Adela de la Cruz, gracias por estar ahí. Bacalao con papa, por eso lo admiro. Usted es uno en un millón. Gracias, campeón. El Macho Pereira, buen día, maestro. La Constitución de República Dominicana, de nuevo, como cuando uno pela un guineo, jalando para el lado que le conviene a los políticos dominicanos. Maricefa, por ser así de sincero, es que te odian. Sigue así, nunca cambie. Noris Lora, gracias. Maricefa Reyes, gracias, mi líder. Usted es mi hermano, así es. Esther García, gracias por estar ahí, Esther. Pilar Santo, maestro, siempre adelante, pero con más fuerza. Sí, así es. Anaíla Vargas, qué pregunta. Maricefa Reyes, aplauso. Máximo Padilla, pa'lante, maestro, todavía. Adelante. Adela de la Cruz, me encantó mi líder. Gracias. Ana Josefa Gutiérrez se unió ahora, pero el programa acaba de terminar. Hemos pasado una hora y 15 minutos con ustedes. Doctor, buenos días. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Será hasta mañana con nuevas informaciones. Informaciones al instante, sin miedo. Hacia adelante, Bolívar. Un abrazo a todos. Mañana martes, si Dios permite, aquí nos vemos. Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros. En CTV Radio, siempre en tu corazón. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Desde
de Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar, Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Estudio 97. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Hombres y mujeres comprometidos con un periodismo de nivel. New York es otra cosa. Radio desde la Gran Manzana, New York. Noticias.